Bien, esta es la operación Matarreyes. Escucha. Nuestra zona de operaciones es Bolivia. Frondosas selvas, montañas heladas y salinas. Si no vigilan su espalda, no saldrán de aquí con... La plaga se está preparando para huir del país con su hermano mayor. No podemos dejar que ocurra. Eliminen a la plaga antes de que escape. La plaga se está preparando para huir del país con su hermano mayor. No podemos dejar que ocurra. Eliminen a la plaga antes de que escape.
puta madre. No podemos matar civiles, pendejo. A ver si usas la puta cabeza. Tenemos enemigos cerca. Dos sicarios. El punto de control, por ahí. Entendido, ya voy para allá. Voy a la ubicación. Necesito una ubicación mejor. Ya veo algo. Sí, objetivo marcado. Objetivo perdido. Enemigo liquidado. Bien, despejado. Dron en el aire. Les pedí un reconocimiento a los rebeldes. Ahí van las ubicaciones enemigas. Esta es su casa. La plaga está intentando huir. Si lo matamos ahora, no tendremos que matarlo más adelante. Rápido, pero sin precipitarse. Voy a ponerme en posición. Esa nave tiene una buena ubicación. Objetivo marcado. Objetivo señalado. Veo dos narcos por aquí, por la hacienda. Ojo con los civiles, no queremos matar a alguien por accidente. Explosivos listos. Entendido, allá voy. Voy a donde pueda ver bien. Entendido, ya voy. Recibido, objetivo señalado. Tengo el objetivo. Listos para disparar. Objetivo abatido. Los objetivos. Están fumando hierba. Más bien huele a crack. La plaga será todo lo que quieras, pero ese tipo sí sabe montar una fiesta. A partir de la madre con todo. Vamos a enseñarles quién manda. ¡Disparen! ¡Enemigo delante de la hacienda!
chingarle! ¿Estuvo? Caray, me emocioné un poco. He localizado a la plaga. Hora de eliminarlo. Los pusimos en alerta. Se escapa el lugarteniente. He dado con un túnel. Oigo un ruido de motor. Ya tengo la moto. Quedó hecho un desastre. Continúen, luego nos encontramos. No permitiremos que este cabrón escape, ¿entendido? El túnel se acaba. La plaga no tiene a dónde ir. Cuando abramos fuego, elimínenlo en la primera oportunidad que tengan. Aguanta ahí y voy hacia tu posición. Puta madre, por poco. Ríndete, la plaga. No tienes escapatoria. ¡Vete a la chingada! La plaga ha abatido. Repito, aguanta. ¡Estás en condiciones! ¡Cúbrete! ¡Puta madre! Voy para allá, aguanta un poco. Los rebeldes harán un reconocimiento. Si aprendieras a disparar bien, no estaría así. La plaga ha abatido. Repito, la plaga está muerto. Es cuestión de tiempo que el muro se entere de que su hermano pequeño está muerto. Espero que podamos darle la noticia en persona.
Un momento, conduzco yo. Ya estoy, vamos. Marca solo por una noche en el Pachangón Boliviano. En este concierto exclusivo, el Chido interpretará todos sus éxitos en exclusiva para los empleados de Santa Blanca y sus invitados. Echen un vistazo a la página de La Plaga para obtener información sobre la venta de entradas. Nos vemos en el Pachangón Boliviano. Radio Santa Blanca con DJ Perico. ¿Qué estás haciendo? Era un civil. Yo piloteo. Yo ya estoy. ¡Busca cobertura! ¡Paren a esos imbéciles! ¡Puta madre! Le solicité un reconocimiento a los rebeldes. Este trabajo. Todo estará bien, ¿ok? Ya estoy en camino. Carajo, eso me va a doler en la mañana. Que los rebeldes sepan dónde encontrar estos suministros. Ya nos lo compensarán.
Silencio. Camine. ¡Habla, hijo de puta! Deberían pagarme más por esto, cabrón. Ok, te lo diré. No son gran cosa comparados con los otros. Santa Blanca los hace para sus narcos. Tengo un ego lo bastante grande como para querer algo así para cuando muera. ¿Qué eres, de los SEAL? Porque no conozco a nadie de las fuerzas especiales que necesite algo así. ¡Listos! ¡Fuego, fuego, fuego! Entendido. ¡Habla, hijo de puta! ¡Qué torpes son estos bastardos! Deberían pagarme más por esto, cabrón. Ok, te lo diré. Los rebeldes harán un reconocimiento de la zona. Están en alerta. Anda un compa por acá. Vámonos a echar una chela. ¡Mierda! ¡Es el enemigo! Carajo, nos vieron. ¡Está cubierto! ¡Abran fuego! Despejado. Tenemos la dirección de una estación de radio del cártel. En marcha.
Esto está lleno de lucecitas e interruptores. Con documentos secretos de Ramón Feliz, ahora tenemos mierda como para hundir la reputación. El sueño descubrió que la gringa... El sueño descubrió que la gringa se ha dedicado a cortar la cocaína y mandó a su gente a matarla. Vayan por ella y captúrenla. No tiene a dónde ir. Huillo está allá adelante. Apurémonos y encontremos a la gringa antes que el cártel. Te seguimos, jefe. Conduzco. Ya estoy. Vamos. El sueño descubrió que la gringa se ha dedicado a cortar la cocaína y mandó a su gente a matarla. Vayan por ella y captúrenla. No tiene a dónde ir. ¿Estuvo? Caray, me emocioné un poco. Les pedí a los rebeldes que nos manden un vehículo. Este es tu vehículo de combate. Creo que todo está despejado. Pónganse el cinturón.
dispare ya. Parece que algunos rebeldes de Qatari están defendiendo la casa de la gringa. ¿Qué carajos pasa aquí? ¡Fuego! ¡Mierda! ¡Al ataque! Entendido. ¿Quiénes son? ¿Qué quieren? Somos tu salida de este desastre, ¿entendido? Pero debemos irnos hechos la madre. No llegaré lejos. Así no. Conozco a alguien. Vive en un pueblo no muy lejos de aquí. Los rebeldes le llevan a los heridos cuando pueden. ¿Conoces bien a ese doctor rebelde? No va a cantar con el cártel, si es lo que les preocupa. No les tiene miedo. Él es un tipo muy valiente. Nos conocimos cuando trabajaba con la ONG. Falsa ONG. Él era el miembro local. Y después de unos cuantos años y toneladas de coca, te presentó a los rebeldes. Él necesitaba medicinas y vacunas. Y yo tenía dinero. No lo entiendo. ¿De qué te sirve jugar para dos lados? Diablos, ni idea. Vine a Bolivia a ayudar a la gente. Es lo único que quería hacer. ¡Ah, diablos! ¡Era un rebelde! Tienes que aguantar, gringa. Aún tenemos mucho camino. No sé nada al respecto. Me voy. Me voy a desmayar. ¿Crees que sobrevivirá? Más le vale. ¿Por qué había rebeldes protegiendo tu casa? Pakatari debió enviarlos para protegerme. Tengo frío. ¿Listos? ¡Disparen! Ok, todo sigue bien. Hay que volver al trabajo. Pakatari debió enviarlos. Y ahí concentrémonos en la misión. Pakatari debió enviarlos para protegerme. Frío. Aquí empieza a hacer frío. ¿Por qué protegería Pac a una científica del cártel como tú? He usado el dinero del sueño para comprar medicinas para los rebeldes. Carajo, Pac no nos contó nada de eso. ¿Cómo lo iba a saber? Pensará generosamente. ¿No tienen frío, no? ¿Soy yo? No puedo. Por favor, tengo que parar. No se rinda ahora, señorita. Estamos muy cerca. Avisamos que los refuerzos ya vienen en camino. Únanse a ellas y destruyan al enemigo. Les pedí algunos refuerzos a los rebeldes. ¿Quiénes son? ¿Qué quieren? ¿Conoces a esta mujer? ¿Qué pasó? Créeme, Doc, es mejor que no lo sepas. Tiene una herida de bala en el hombro. ¿Puedes ayudarla? Sí, por supuesto. Déjenla conmigo. Haré todo lo que pueda. Intentaremos ganar el tiempo que podamos, pero debes apurarte. Presiento que el sueño no ha terminado con ella. ¡Granada! ¡Cuidado! Enemigos. El sueño mandó otro escuadrón por nosotros. Se acerca un helicóptero.
helicóptero abatido. Cuidado, Santa Blanca está aquí. Fuego de mortero rebelde. Entendido. Apunten, fuego. Mierda, se acercan tropas de la unidad. ¿Cuál es el plan? Le dimos al doctor todo el tiempo que pudimos. Tenemos que irnos con la gringa ya. Ok, gringa, vámonos. Por favor, un momento. La hemorragia paró, pero tengo una bala en el hombro. ¿El cóctel que te dio el doctor? Si no puedes sentir la cara, mucho menos la bala. Me atrapaste. Nos largamos. Si notas que vas a desmayarte o vomitar, mira al horizonte. Así no te marearás. Madre. ¡Granada! ¡Ya están esos cabrones! ¡Ahí les van las copias! ¡Mierda! ¡Nos atraparon! Le pedí un vehículo a Pak Katari. Les pedí a los rebeldes que nos manden un vehículo. Oye, tenemos tu helicóptero.
piloteo yo. Muy bien, todo listo. Atropellaste a un civil. Pedí refuerzos a los rebeldes. ¿Quiénes son? ¿Qué quieren? Somos tu salida de este desastre, ¿entendido? Pero debemos irnos hechos la madre. No llegaré lejos. Así no. Conozco a alguien. Vive en un pueblo no muy lejos de aquí. Los rebeldes le llevan a los heridos cuando pueden. ¿Conoces bien a ese doctor rebelde? No va a cantar con el cártel, si es lo que les preocupa. No les tiene miedo. Él es un tipo muy valiente. Nos conocimos cuando trabajaba con la ONG. La falsa ONG. Él era el miembro local. Y después de unos cuantos años y toneladas de coca te presentó a los rebeldes. Él necesitaba medicinas y vacunas. Y yo tenía dinero. No lo entiendo. ¿De qué te sirve jugar para dos lados? Pues ni idea. Vine a Bolivia a ayudar a la gente. Es lo único que quería hacer. Tienes que aguantar, gringa. Aún tenemos mucho camino. No sé nada al respecto. Me voy a desmayar. ¿Crees que sobrevivirá? Más le vale. ¿Por qué había rebeldes protegiendo tu casa? Pakatari debió enviarlos para protegerme. Tengo frío. Aquí empieza a hacer frío. ¿Por qué protegería Paca a una científica del cártel como tú? He usado el dinero del sueño para comprar las medicinas para los rebeldes. Carajo, Pac no nos contó nada de eso. ¿Cómo lo ibas a ver? ¿No tienen frío, no? ¿Soy yo? Voy a colocar una mina por aquí. Esperen, pondré una mina. Voy a dejarles una mina a esos sicarios. ¿Qué
¿Quiénes son? ¿Qué quieren? ¿Conoces a esta mujer? ¿Qué pasó? Créeme, Doc, es mejor que no lo sepas. Tiene una herida de bala en el hombro. ¿Puedes ayudarla? Sí, por supuesto. Déjenla conmigo. Haré todo lo que pueda. Intentaremos ganar el tiempo que podamos, pero debes apurarte. Presiento que el sueño no ha terminado con ella. Enemigos, el sueño mandó otro escuadrón por nosotros. Se acerca un helicóptero. ¡Diste un rebelde! ¡Al suelo! ¡Al carajo el helicóptero! ¡Cúbrete! Me dirijo a la ubicación. Les pedí a los rebeldes que nos ayuden. ¡Mierda! ¡Al ataque! Es el plan. Le dimos al doctor todo el tiempo que pudimos. Tenemos que irnos con la gringa ya. Llegamos al punto de extracción. Llevémosla hasta Bowman para que la evacúen. ¡Dios! ¿Qué me estás haciendo? Se llaman cuidados tácticos. No estés de marica. ¡Oh, Dios! ¡Dios! Ven. Ábrelo, ábrelo. Transporte a 10 minutos. Carajo, quiero deshacerme de esta zorra llorona ya. Puede que te hayas redimido con los rebeldes con tu pequeña clínica, pero yo esa mierda no me la trago. Con esos pulmones que tienes vas a ser una estrella en la cárcel. ¿Por qué no dejas que me muera? Lo he pensado, pero dentro de 5, 10 o hasta 50 años, cuando no sea capaz ni de limpiarme mi propio trasero, me hará feliz pensar en la pequeña y tímida gringa y en todos los amigos que habrá hecho en la cárcel. No me importa. Me alegra ir a la cárcel. Una vida entera en prisión será mejor que el sueño. Lo peor de la cárcel será mejor.
conduzco yo. ¡Conviértanse! ¡Listo, ya estoy! ¡El taconazo! ¡El chino! ¡Espéralo pronto en tu ciudad! ¿Cómo se llama? ¡El chino! ¿Y quién es? ¡El mejor espectáculo de banda del mundo! ¿Y cuándo? ¡Pronto, muy pronto! Recuerda, el chino ya va para Bolivia. ¡No te lo puedes perder! Llegar a Mojocoyo. En esa zona se mueve un montón de cocaína. Se trata de un lugar de paso. Se detienen en Mojocoyo antes de ir a Coani y Remanso. ¿Sabes quién lo dirige? No, pero sé dónde almacenan la cocaína. Si destruyen los escondites, el narco al mando aparecerá para echarle la bronca a su gente. Y entonces podremos atraparlo. Así es. Pónganse en marcha.